Muy buenas noches desde Londres. Desde luego, ya había sospechas de estas fiestas porque se filtraron muchísimos detalles a la prensa en semanas anteriores. Simplemente el informe hoy confirma la sospecha de la población y por lo tanto hay indignación porque mientras... La población se encontraba en confinamiento y no podía reunirse con sus seres queridos, acudir a funerales o despedirse de sus enfermos. En Downing Street se realizaban estas fiestas con alcohol y con música, y esto es lo que confirma este informe: que había. Exceso de alcohol en un lugar de trabajo, en la residencia oficial de Downing Street, unas fiestas o reuniones que no debieron haber ocurrido. Y hoy en el Congreso, desde luego, la oposición ha pedido de nueva cuenta la renuncia del primer ministro Boris Johnson, pero también hay voces y voces eh, del Partido Conservador de los Diputados que abiertamente, algunos de ellos, han pedido la renuncia del primer ministro. Marcela, se sabe que la policía también está indagando sobre estas presuntas fiestas, pero ¿qué es exactamente lo que se está investigando? Lo que se está investigando son 12 de 16 fiestas que pudieron haber violado las leyes del confinamiento, estas leyes y estas reglas que se interpusieron desde lo más alto, desde el gobierno y que toda la población tenía que cumplir. Y también sabemos si ha trascendido que se va a investigar una fiesta en particular que ocurrió en el departamento del primer ministro Boris Johnson y su esposa Carrie. Y estas investigaciones, aunque la policía ha dicho que no habrá actualizaciones, estamos a la espera, y sobre todo el primer ministro lo ha dicho, que ahora está a la espera del de resultado de estas investigaciones policíacas. Por lo tanto, ha ganado tiempo el primer ministro en esta crisis política que ya dura varias semanas desde que se conocieron los detalles de estas supuestas o estas fiestas clandestinas.